Efectivamente, el presidente de la República, Luis Abinader, en su inicio del segundo año de gobierno, enfrenta un gran reto como la conciliación entre todos estos sectores, el sector económico, político, social y religioso. Es por ello que incluso la comunidad evangélica también se pronunció al respecto, en torno a esta reforma. En nombre de las iglesias pentecostales de Jesucristo y de la comunidad apostólica internacional, hacemos un llamado al señor presidente de la República y a todo el gobierno central para que se le ponga atención a la escalada alcista de los productos de primera necesidad, porque eso imposibilita que las grandes mayorías del pueblo dominicano pueda acceder a comer, a vivir dignamente. Oramos como comunidad evangélica para que Dios dé gracia y sabiduría a nuestro presidente, pero además para que los partidos políticos y todos los sectores vivos del país se sienten en la mesa del consenso, dejando a un lado los intereses y pensando en el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo. Nosotros creemos firmemente que hay reformas que debemos hacer, pero deben ser puntuales, no amañadas, no manipuladas, enfocadas en los temas centrales, no sencillamente en resolver o responder a necesidades de minorías y de grupos, que ponga en peligro el valor central de la familia, que son las grandes raíces del pueblo